Buenos días. Con el permiso de la mesa directiva, compañeros diputados y compañeras diputadas, público que nos acompaña, gente que nos sigue a través de las redes sociales. El gobernador del estado propone la reestructuración de diversas dependencias, tales como la Secretaría de Desarrollo e Indígena, de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural, entre otras, bajo el argumento de que estos permitirán un mejor uso racional de los recursos en beneficio de la colectividad, al mejorar los programas de desarrollo, de atención ciudadana y para evitar la duplicidad de funciones. Ahora bien, como es sabido, a causa de desfalco del erario público razonado por la administración pasada, nuestro estado quedó severamente endeudado, lo cual se ha visto reflejado en el bolsillo de los quintanarroenses. En el carenciamiento del pago de los derechos por los servicios públicos y un cobro excesivo en impuestos. Cobros que se han realizado bajo la justificación de que no existen liquidez y que se debe buscar la captación para que pueda funcionar el aparato gubernamental. Por otro lado, en diversas ocasiones, el Ejecutivo estatal ha expresado la necesidad de apretar el cinturón porque no hay recursos suficientes. Por tal motivo, si actualmente es difícil cubrir las aportaciones de las dependencias de gobierno, esta dificultad se aumentará mucho más creando todas nuevas instituciones, motivo por el cual considero no es viable ni oportuno la reestructuración de puestos. Porque lo que necesita el pueblo quintanarroense son soluciones, no a la creación de nuevas instituciones que impliquen más burocratismo. La gente demanda resultados, tanto en la percepción de los ladrones de cuello blanco como transparencia en el manejo de los recursos públicos, así como la implementación de leyes que permitan castigar a todo aquel funcionario público que cause daño al patrimonio del Estado o que malvase los fondos públicos. Por lo anterior, mi voto es en contra de este dictamen de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo. Muchas gracias.